Es el sonido de la tecocoli. Es el olor a copal. Son las manos que en lo alto buscan la energía de los cuatro puntos cardinales. Es el jefe supremo que alienta la armonía con la madre naturaleza. Así fue la bienvenida a la ceremonia para conmemorar los 522 años del Encuentro de Dos Mundos, encabezada por el presidente del PRI en el Estado de México, Carlos Iriarte Mercado, y el secretario de Acción Indígena, Margarito Sánchez Valdés. El PRI no es ajeno, por el contrario, ha sido un gran promotor de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, del derecho que tienen nuestros pueblos indígenas de fortalecer su identidad. Parte sustancial para el desarrollo de sus comunidades, pero también a la amalgama indispensable para fortalecerlas. Ante la presencia de los jefes supremos de diversos puntos de la entidad, el dirigente del PRI señaló la importancia de fomentar y rescatar las tradiciones que dan origen y sentido de pertenencia. No podemos entender el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros municipios en el Estado de México, sin la participación de nuestros pueblos originarios. Y es a partir de ello que el PRI reconoce, no nada más como una fecha cívica esto que bien mencionaba Margarito, para nosotros es también oportunidad, como lo es todos los días, insisto, para fortalecer nuestras tradiciones. Un pueblo que se reconoce a sí mismo es capaz de volver a sus orígenes, recorrer su historia con madurez y valorar los procesos que le permiten plantearse y construir un mejor futuro para los pueblos originarios. Esto se trata no de rescatar, sino de preservar lo que todavía tenemos, que son nuestros usos y costumbres, nuestra cultura y nuestra tradición. Ellos saben antemano que en todo el Estado de México existe a nuestros hermanos indígenas muy presente en sus comunidades. Y no solo la lengua materna, sino sus usos y costumbres, la educación, la lengua, la cultura y su medicina. Y yo creo que este tipo de eventos es bueno, porque aquí ya nos escuchan, ya nos toman en cuenta, porque así ya nosotros podemos venir a dejar nuestras opiniones.